olvidar de entregar sus formatos donde se inscriben a alguno de los 5 grupos de discusión de esta tarde. Puede entregárselo a cualquiera de los compañeros que están de apoyo en la sala. Muy bien, vamos a ir tomando sus repetidas posiciones para retomar con esta tercera pieza de trabajo de este primer día del quinto congreso de transparencia y acceso a la información pública. Muy bien. De acuerdo a lo previsto, a continuación vamos a presentar, como ya lo hemos mencionado, algunos casos que consideramos emblemáticos respecto de la violación del derecho del acceso a la información pública. Los casos que se van a presentar van a estar a cargo del equipo del Instituto de Transparencia y Sociedad, IPIS. Concretamente nos van a acompañar el doctor Omar Méndez y las señoras Adriana León y Dana Rivadeneira. Me parece que el primer caso a presentar es el caso de la señora Julia Arellano Sarquén, al cual aludió hace un instante el congresista Velázquez Quesquén durante su presentación. Entonces, el doctor Omar Méndez va a hacer una introducción sobre el tema y me parece que luego nos va a presentar un video sobre el particular. Omar. Buenas tardes, o buenos días, buenas tardes ya, es el mediodía. Mi nombre es Omar Méndez, yo trabajo en el área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad. Vamos a pasar un video, es el video de la ex magistrada Julia Arellano Sarquén. El caso es muy emblemático, es un caso que nos sorprendió mucho desde el IPIS porque consideramos que es el habeas data de mayor tiempo, ¿no? De mayor tiempo. En el cual no se ha ejecutada la sentencia, ¿no? Entonces, un equipo de IPIS viajó a Chiclayo a contactar a esta magistrada, ¿no? Y bueno, elaboramos un video, recogimos sus impresiones y nos pusimos al día con relación a este caso. Pienso hacer una pequeña introducción del caso para luego pasar a proyectar la entrevista de la doctora. Básicamente, Julia Arellano Sarquén es una ex magistrada de la Corte Superior de Lambayeque. Ella fue no ratificada en el año 2001, en agosto del 2001, y cuando no se le ratificó como jueza, como magistrada, ella hizo una solicitud de acceso a la información, un pedido de acceso, en el cual estaba exigiendo que se le entregue copia del informe que sustentó la no ratificación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura denegó este pedido, le señaló de que no se lo podía entregar. Ante esto, la doctora Arellano recurrió al Poder Judicial en el año 2002 y en primera y segunda instancia se desestimó su pedido. Sin embargo, cuando llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal acoge el pedido y declara fundada su demanda de habeas data y ordena al Consejo Nacional de la Magistratura que entregue la información. Esto en el año 2004, ¿no? Entonces, cuando ya en la etapa de ejecución de sentencia, nos encontramos ante una nueva denegatoria, contra todo lo predecible, el Consejo Nacional de la Magistratura vuelve a denegar el informe, a pesar de ya contar con una sentencia, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué hace la doctora Arellano Sarquén? Persona que conoce derecho, muy animosa en lo que es es una docente, también una catedrática de Derecho Penal y Derecho Constitucional, plantea un nuevo proceso judicial, un nuevo proceso constitucional, un proceso esta vez de amparo, con la finalidad de que se cumpla la sentencia del proceso de habeas data que ya había ganado en el mismo Tribunal Constitucional. Ante ello, en el 2011, este caso llega otra vez al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional señala el que le da la razón, ¿no es cierto?, que la ha fundado otra vez una segunda sentencia, ¿no? Entonces, nuevamente, y esto ya parece una historia de ficción, en la etapa de ejecución de sentencia, se solicita al Consejo Nacional de la Magistratura y al Procurador del Poder Judicial, porque el juzgado de primera instancia es el que debe ejecutar el fallo, debe hacer cumplir la orden,
le señala de que no se le iba a entregar la información y los procuradores, tanto del Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial, realizan una serie de actividades dilatorias solicitando que se aclare la sentencia. O sea, le piden al Tribunal Constitucional que le aclaren la sentencia. Pero mi pregunta es, ¿qué querían que le aclaren en realidad, no? Porque la sentencia no podía ser más clara. Se había ordenado que se le entregue este informe que sustenta la no ratificación de la doctora Arellano, ¿no? Esta es una pequeña introducción de este caso muy emblemático y lo hemos citado, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos desde el litigio estratégico en el IPIS, citamos mucho la sentencia de la doctora Arellano Cerquén, porque contiene muchos aspectos del contenido del derecho fundamental de acceso a la información pública, así como el principio de transparencia y una serie de considerandos importantes. Sin embargo, en su caso, no se cumple lo ejecutado, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la entrevista y voy a concluir con algunas cosas. No sé el motivo o las razones que tuvo el Consejo Nacional de Magistratura del 2001 para no ratificarme en el cargo. Lamentablemente, ha transcurrido el tiempo y no conozco cuál fue el motivo de, diríamos, hasta cierto punto de mi vida cruz. En agosto del 2001 venía trabajando, en ese entonces se le denominaba vocal superior, ahora juez superior, presidenta de una sala penal, y llegó la etapa de la ratificación porque ya tenía más de 7 años en el ejercicio de la función. Pasé el examen, al día siguiente me entero que no había sido ratificada, que estaba desconcertada, ni sabía de con cuántos votos, y etcétera, etcétera. Entonces, mandé una carta, que me enviaron un informe con relación a mi evaluación respecto a mi idoneidad en el desempeño del cargo. No me contestaba. Mandé una ya la carta notarial para iniciar el habeas data, porque es el requisito previo. Tampoco me contestaba. Inicia el habeas data. Acá, a este nivel, lamentablemente, y me duele, de que ninguno de mis compañeros de trabajo ampararon mi petición, estando dentro de la ley. En pleno trámite de la habeas data, a nivel jurisdiccional local, el doctor Caballero Cisneros, que trae el presidente del Consejo Nacional de Magistratura, planteó una nulidad, amparándose en el artículo 134 del Código Procesal Penal Civil, cuando ya había pasado el término para plantear las nulidades, y el juez lo acepta. Se siguió insistiendo en que mandara el informe sobre mi evaluación respecto a mi responsabilidad y dignidad. Nos mataron. Ya, en vista de que no el habeas data no se ejecutaba, planteé el amparo. Acá también, a nivel jurisdiccional, lo perdí en todas las instancias. Lo tuve que presentar directamente en Lima, que en Lima se planteó el amparo. Pero, lamentablemente, ha transcurrido el tiempo y no conozco cuál fue el motivo de, diríamos, hasta cierto punto de mi vía crucis. No sé el motivo o las razones que tuvo el Consejo Nacional de Magistratura del 2001 para no ratificarme en el cargo. Esto es lo que más me duele, recurrir a la justicia supranacional, o sea, irme a los fueros internacionales y que el presidente Bush, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C., le dijera a los representantes del Perú, ¿no?, que llegaran a un arreglo, que una solución, la denominada solución amistosa. Porque realmente yo deseaba ir hasta la Corte de San José de Costa Rica para que terminara todo con su indemnización. Pero la jurisprudencia de su caso es muy citada. Inclusive se utiliza, ¿no?, siempre el caso para defender la transparencia. Sin embargo, concretamente estos procesos aún no le han servido. No sé, hasta ahora
digo, tal vez, bueno, como dama, como mujer que soy, tal vez más sensible, sufro el no conocer el porqué. Sufro el porqué. Usted tiene dos procesos ganados. El primero, un Mar del Plata fundado en abril de 2004, ¿no? Y el segundo, un proceso de amparo ganado en agosto de 2010. Sí. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Magistratura no cumple con lo ordenado. ¿A qué cree que se debe eso? Realmente mi balance, con el respeto que se merecen mis colegas, pienso que es un temor. Un temor. De que ellos son los que los nombran, los ratifican y los instituyen. Doctora, ¿cree que los ciudadanos de a pie, el ciudadano común, ¿no?, puede ser más vulnerable a este tipo de atropellos con relación a pedir su información? Sumamente vulnerable. Uh-huh. E indefensos. Porque la fiscalía no interviene en estos casos constitucionales, solamente interviene en el penal. Y algunas cosas de civil. Claro. Así que están desamparados. La Asesoría del Pueblo y el Instituto Prensa y Sociedad promueven desde el 2011 la incorporación de una autoridad independiente en transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Por parte del Estado. ¿Qué opinión le merece esta propuesta de integrar una entidad al Estado? Me parece muy bien. Me parece muy bien, y sobre todo hacer reconocimiento al pueblo, a la gente. Como usted dice, de a pie, ¿no? Porque yo le llamo al pueblo. Todo el pueblo también comprende personal o personas profesionales que desconocen. Desconocen el área data. En realidad el área data se empieza a mencionar a Penchi Clayo, ¿no? Pues, no sé, no puedo decir a Penchi Clayo cuando la que habla plantea la vía data. Y más que nada me duele. Me duele, ¿verdad? Así que la gente recién se entera. Lo mismo, algunos colegas. Existe la vía data, el derecho a la información. Y lo que usted propone, pues, sería algo. Se puede emplear una palabra literaria maravillosa y llevar al pueblo, ¿no? Que conozca. Bueno, solo a manera de concluir, quisiera agregar de que esta entrevista fue realizada en agosto del 2012 y según las últimas coordinaciones que hemos tenido con la doctora Arellano, aún no le entregan, aún siguen cumpliendo este pedido de información y en síntesis, desde el año 2001 a la fecha ya se han cumplido más de 12 años por los cuales la doctora Arellano Cerquén no conoce los motivos por el cual fue destituida en el año 2001, ¿no? Esto a pesar de contar con dos procesos constitucionales ganados a nivel de Tribunal Constitucional, ¿no? Uno en el 2004 y otro en el 2010, ¿no? Entonces, es un caso, de verdad, muy, muy emblemático, muy sorprendente, porque evidencia, ¿no?, cierta debilidad de nuestro sistema a la hora de proteger el derecho de acceso a la información pública, ¿no?, el cual es un derecho que nos pertenece a todos los ciudadanos. Bueno, muchas gracias. A continuación, va a ser una exposición de Ana de Rivadeneira. Ella es periodista del Instituto Prensa y Sociedad. Ha realizado varias investigaciones relacionadas a muchos trabajos. Relacionados a la discriminación, realidad nacional, realidad social en realidad, ¿no? A continuación, Danae. Buenas tardes. Bueno, como Omar ya me presentó, yo soy periodista de Infos y el tema que les voy a hablar es acerca de el área jata que tenemos contra el gobierno regional del Callao. Les cuento la historia de, bueno, de cómo es que llegamos al área jata. Yo estaba haciendo una investigación acerca de la seguridad ciudadana en Lima y Callao. La idea era identificar quiénes eran, digamos, las principales bandas que habían, cómo se organizaban, qué pasaba, ¿no? Entonces, uno de los principales puntos, para empezar, fue contactarme con algunas personas que decían que ya no eran delincuentes, ¿no? Que formaban parte del programa de inserción social, ¿no? Entonces, digamos, el Callao es conocido como uno de los puntos neurálgicos donde, digamos, campea la delincuencia, ¿no? Entonces, parecía un buen lugar donde empezar. Me contacté con algunas de las personas y llegamos al programa de inserción social para personas con conductas en riesgo, así se llama, ¿no?, organizado por el gobierno regional del Callao. A ver, entonces, tenemos los inicios de la investigación,
nos acercamos con los exdelincuentes, que ellos se llaman plantados, ¿no? Cuando ya no están activos, dicen que están plantados. Y bueno, acá hay una foto de ellos, ¿no? Que supuestamente están haciendo horas de, digamos, para proteger a los menores, no van a hacer donaciones, se acercan a los colegios, es lo que dicen que hacen, ¿no? Pero a medida que pasaba, que yo iba conversando con ellos, habían cosas que no cuadraban, ¿no? O sea, por ejemplo, la cantidad de integrantes. Yo les preguntaba a algunos, ¿cuántos son ustedes los que forman parte de ese programa? Algunos me decían, no sé, pues 10, otros 20, ¿no? Y digamos, las caras, en la mayoría de casos, eran las mismas, ¿no? O sea, se supone que es un programa amplio, en las fotos deberían aparecer diferentes personas, ¿no? Digamos, uno debería notar variedad. No aparecía eso. Digamos, nadie se ponía de acuerdo en cuántos formaban parte de este programa. Y lo que me decían, sí, que era una constante, era que solamente algunos asistían a las reuniones, ¿no? Entonces, otra vez, algunos me decían 12, otros me decían 40, otros me decían 70, no se sabía en realidad cuántos. Apareció un documento, ¿no? Me llegó un documento, pero el documento, en vez de, digamos, aclarar las cosas, nos dejó más complicado todo. Porque en este documento decía que había un presupuesto para 1 millón de soles para este programa, ¿no? Obviamente 1 millón de soles para, o sea, es un presupuesto alto, que si es que, digamos, en un programa pequeño como este, 12 personas, 20, no se ponen de acuerdo, había que ver entonces, digamos, cuántas personas estaban detrás, en qué se usaba, qué no. Y bueno, la solución era una solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Digamos, sabemos que esta herramienta debería ser útil, entonces hice uso de ella. Eso fue el 4 de julio. La presentamos pidiendo, bueno, les voy a leer lo que dice. Pedimos el expediente administrativo del 2012 del programa de inserción social para personas con conductas en riesgo de la región Callao. Pedimos los contratos elaborados por la Oficina de Logística para este mismo programa y pedimos una copia simple de la lista de todas las personas contratadas para la ejecución de este programa. O sea, fácil, queríamos saber en qué se gastaba, cuántos eran y qué, digamos, qué habían hecho estas personas para merecer estar en este programa, ¿no? Me llaman después de aproximadamente un mes. Yo debo decir que me emocioné cuando me llamaron porque dije, bueno, por fin, después de un tiempo vamos a ver qué hay, ¿no? Entonces, llega el documento y en el documento me decían que era improcedente, ¿no? ¿Y por qué era improcedente? Porque decían que yo había pedido información que dañaba la intimidad de las personas, ¿no? Pero dije, eso es imposible, o sea, estoy pidiendo simplemente los currículos de la gente, quiero los contratos, esa es información pública. Y esto me hizo acordar un caso que ya habíamos tenido a inicios de este año, que era el caso de los gestores. Ustedes se deben recordar eso, ¿no? Nosotros también, yo hice el mismo pedido al Congreso de la República, quería saber cuántas personas, o sea, quiénes eran los gestores, qué habían hecho, si es que había un contrato de por medio, ¿no? Y bueno, les voy a poner lo que dijo en ese momento Daniela Bugataz. ¿No? ¿Es cierto que el Instituto Prensa y Sociedad, el IPIS, le pidió información sobre los nombres de los gestores y la respuesta fue que no es información pública? Desconozco esa respuesta. ¿Pero es información pública o no? No, eso no ha pedido IPIS. IPIS ha estado pidiendo, creo que ha estado pidiendo las fichas, no de los gestores. IPIS ha estado pidiendo los legajos personales de los trabajadores del Congreso. ¿Y si eso no es información pública? No, eso no es información pública. O sea, que si tú tienes diabetes y si tú tienes una enfermedad, no. O sea, eso no puedes entregar de por medio. Además, es tan personal la información que está dado. Eso es tu información. Es tu información. O sea, eso es por ley. Entonces, tengo una consulta de asesoría jurídica y digo, no, señor, esa información no es información pública. ¿Algunos de los nombres de los gestores son personajes ya conocidos para la población? No que yo sepa. Estaba entre los gestores Sumire, Miro Ruiz, Juan Cabuto. Ah, sí. Miro Ruiz no. Juan Cabuto, Sumire. Sí. Bueno, todos los ex con él. Lo vamos a dejar allí porque es un poquito largo el video. ¿Ya? Pero bueno, entonces, nosotros en realidad lo que decía Bogotá se había confundido, ¿no? Porque lo que nosotros habíamos pedido eran los términos de referencia y los contratos de los gestores, no eso que nosotros le habíamos privado, ni lo que él decía. Bueno, pero entonces parece que luego una reflexión, ¿no? Y nos llegó una cosa pequeñita, así como el circulito que está apareciendo. ¿Qué cosa era? Un delivery
de Abogatás. Nos llegó al día siguiente de salir, que se emitió esta entrevista que tuvo con Beto Ortiz, nos llegó este file, así de gordo, con todos los currículos de todas las personas que forman parte de los gestores, ¿no? Absolutamente con todos. Bueno, para nuestra pena, en la tarde de ese mismo día se canceló el programa, ¿no? Entonces, digamos, no pudimos sacar el jugo que hubiéramos querido sacarle a esto. Pero entonces, digamos, en ese momento que el gobierno regional del Callao nos dice, esta información es, no sé, es improcedente, no le podemos dar esto porque es íntimo, o sea, recordamos esto y es imposible que sea improcedente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando nosotros finalmente volvemos al inicio de esto que es el habeas data contra el gobierno regional del Callao, que lo hemos presentado ya hace casi 2 meses, más o menos, todavía está en estado de, o sea, todavía no lo han admitido, aunque ayer, me corrijo, el día de ayer nosotros revisamos la página web para ver en qué estado se encontraba y lo habían declarado inadmisibles. Todavía en realidad no sabemos las causas de por qué no nos han notificado, ¿no? Pero, digamos, es información que debería ser pública, no hay motivo para que la escondan, no sé que haya algo extraño detrás. Y algunas cosas que yo en esta investigación he ido descubriendo y que, bueno, no les puedo contar todavía, ¿no? Pero ahí está. Gracias. Gracias, Danae. Simplemente quería agregar a la presentación de Danae que cuando pedimos los contratos de los gestores de este programa en el Congreso, también solicitamos los términos de referencia. Y el día que nos entregaron este file, este delivery, como dice Danae, pedimos también que nos entreguen los términos de referencia y lo que nos contestaron fue de que nunca existieron términos de referencia en esos concursos. Entonces eso nos hace presumir de que de repente había serias irregularidades, ¿no? Y de repente fueron los motivos por los cuales se cayó esa misma tarde el programa de los gestores, ¿no? Ciertamente, desde el área de libertades informativas del IPIS, como ya se ha comentado, realizamos el litigio estratégico. Actualmente tenemos 11 procesos de habeas data en trámite. Me da pena decirlo, pero 3 de ellos son contra el Congreso de la República. Este iba a ser uno de ellos, pero bueno, como ya saben, se cayó el programa, lamentablemente. Hubiera sido interesante litigar este tipo de información que es, o sea, evidentemente pública, ¿no? Relevantemente pública, ¿no? Actualmente tenemos un proceso ganado, el proceso por el caso de la congresista Tula Benítez. No sé si recuerda, la congresista Tula Benítez fue sancionada ya en la anterior legislatura por haber contratado o por haber destinado fondos, recursos económicos asignados a su despacho congresal a su empleada, la empleada de su casa, ¿no? Entonces se discutió la sanción a la congresista Tula Benítez. Se discutió en una sesión cerrada, en una sesión reservada del Congreso. Ante esto, el Instituto Prensa y Sociedad presentó una solicitud de acceso a la información porque queríamos solicitar copia del informe con toda la discusión que se había dado en esa en ese espacio reservado, ¿no? Discusión de una sanción. ¿Por qué? Porque consideramos que un funcionario público elegido por el pueblo, un congresista de la República, al cual se le va a sancionar por haber cometido una irregularidad en su cargo, merece el mayor debate público, ¿no? Toda la ciudadanía debe estar entendida cómo se administra, cómo se va debatir un tipo de sanción a una persona que está representando al pueblo, ¿no? Sin embargo, nos dijeron de que ese no era ese pedido o ese informe no era información pública porque se trataba de una sesión reservada por simple antojo del Congreso de la República, ¿no? Nosotros combatimos esto a través de un proceso de habeas data. En realidad el caso nos demoró 4 años y hoy ya en segunda instancia tenemos una sentencia firme que ordena al Congreso que entregue este informe, en realidad copia del video en donde se da esta sesión y también copia del informe y lo discutido en esta sesión. Sin embargo, a pesar de que el juzgado, y este caso ya me suena al caso de la doctora Arellano Cerquén, contamos con una sentencia firme, es decir, contra la cual no cabe ningún medio impugnatorio posible, y sin embargo, cuando ya en la etapa de ejecución se le ordena al Congreso que entregue este informe, el informe que discute la sanción a la ex congresista Tula Benítez, el Congreso en un documento nos responde de que van a someter al Pleno a ver si nos entregan esta información. Es decir,
estamos ante una nueva vulneración a un derecho fundamental, en este caso claramente la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? El incumplimiento de una sentencia judicial, ¿no es cierto? Un derecho fundamental de ejecución de sentencias y ciertamente impugnamos esto y también lo hicimos público a través de nuestra página web que los invito a visitar cuando quieran, ahí tenemos resúmenes de todos los casos por los cuales estamos litigando. Y esperamos de que el Congreso cambie esta visión, ¿no? Porque no puede ser posible que el Congreso de la República incumpla sentencias emitidas, ¿no es cierto?, por el Poder Judicial y que tengan el Estado firme, como les vengo comentando. El otro caso es un caso también contra el Congreso de la República, es el caso de una asignación de dinero a la empresa Fabiola de la Cuba Producciones, que salió del Congreso de la República, y que Adriana León, periodista, jefa de comunicaciones del Instituto Prensa y Sociedad, nos va a contar a continuación. Entonces le cedo la palabra a Adriana y muchas gracias. Gracias, Omar. Bueno, sí, brevemente les quería contar la experiencia. Nosotros cuando nos enteramos de que había habido estos $15,000 de asignación para esta partida, el presidente del Congreso en ese momento, que era Luis Alba Castro, había decidido dar ese dinero a Fabiola de la Cuba. Fue un asunto, digamos, de interés periodístico. Nos pareció interesante hacer un pedido de información para conocer, bueno, de dónde había salido esa partida, cómo es que se había decidido entregar este dinero y de dónde había salido, ¿no? Entonces, hicimos el pedido de información. Esto ha sido, si no me equivoco, en el año 2009. Sí, no, sí, no. Hicimos el pedido que queríamos saber exactamente cuál había sido el documento jurídico que sustentaba esta partida de dinero y también, bueno, quiénes habían aprobado esta asignación. El Congreso no nos respondió, simplemente hubo silencio, ni siquiera nos dijo no les voy a entregar la información, sino simplemente no. Entonces, bueno, como en IDIPIS, bastante tiempo tenemos para hacer procesos de habeas data y nos gusta, además, cosa que a los ciudadanos, como decía el doctor Vega, lo puede desmotivar, pero en el caso de nosotros, como es nuestro trabajo, nos hemos vuelto pues unos expertos en esto y dijimos, bueno, iniciaremos un proceso de habeas data. Y resulta que finalmente la justicia nos da la razón, exige al Congreso que nos entregue esa información y el Congreso nos dice que, ok, nos da parte de la información, no nos entrega todo y sobre todo nos faltaba el documento jurídico que sustentaba esta partida. Bueno, resulta que al parecer no existe este documento, porque lo que dijo el Congreso fue que no que se había perdido. Y no solamente dijo que se había perdido, sino que se abrió un proceso contra el funcionario encargado o responsable de, ¿no?, el jefe de la oficina de asesoría jurídica. Digamos, en mi opinión personal, creo que la pita se cortó por el lado más débil, porque efectivamente a este señor le echan la culpa de que se ha perdido este documento y hay un proceso contra él. Hace un par de meses habrá sido, nos cita la justicia, voy con el doctor Méndez, que es mi abogado en este caso, para dar nuestro testimonio sobre este caso y sobre este proceso, ¿no? Y entonces ahí, conversando un poco con el fiscal, ¿no?, estábamos indagando, y bueno, todo parece indicar que en realidad ese documento no se perdió, sino que nunca existió, que en realidad es que tampoco que los peruanos somos onzos, no. O sea, nos dábamos cuenta que, a ver, ¿qué documento jurídico puede existir para que Alba Castro le regale $15,000 a Fabiola de la Cuba? O sea, no, yo creo que no hay un documento que sustente eso. Pero en todo caso se hizo de la manera más irregular, ¿no? Entonces, bueno, fuimos, dimos nuestro testimonio, yo dije todo lo que tenía que decir en esta audiencia y felizmente mi impresión fue que el fiscal tenía toda la voluntad para que esto llegue hasta el final y claro, probablemente se sancione a este funcionario, pero lo que en el fondo quisiéramos saber es realmente si este sustento jurídico existió o es que las autoridades a veces deciden como quieren cómo, qué hacer con nuestro dinero, ¿no? Yo por eso creo que en mi ámbito, que soy periodista, pienso que es muy importante usar la ley de transparencia porque es una herramienta efectiva no solamente para poder indagar qué cosa está pasando en el Estado, cómo se gasta el dinero, un poco fiscalizar, pero sobre todo porque para los periodistas es nuestro sustento de la versión oficial. Otra cosa es decir, fuentes anónimas, normalmente los periodistas tenemos fuentes que nos filtran información,
fuentes que trabajan probablemente con ustedes, y ustedes no saben que nos están filtrando. Pero nosotros lo que tenemos es la garantía. Yo tengo esto que me lo dice una fuente que es confiable, pero si tengo un papel que me lo ratifica o me lo desmiente o lo que sea, tiene mucho más poder y contundencia una nota periodística, ¿no? Entonces, no sé si el doctor quiere agregar algo del caso. Bueno, nada, simplemente estamos a la espera de que esta investigación que está a nivel de fiscalía concluya, ¿no? Y bueno, que nos dé una certeza, ¿no? Si en verdad ese informe terminó existiendo o fue un invento, ¿no? Porque creo de que el Congreso merece un control, ¿no? Y sobre todo un control en el, con el Tesoro Público, que es tan importante para todos nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias a los compañeros de IPIS, a Omar, a Danae y a Adriana, que han tenido esta suerte de presentación acerca de estos cuatro en realidad casos emblemáticos, que creo que ilustran muy bien la situación que nos preocupa a nosotros, y les preocupa a ustedes seguramente como funcionarios públicos, como académicos, en fin, desde la diversa actividad que desarrollen. Y justamente de situaciones de esta naturaleza, de vulneración, del derecho a la información, de dificultades justamente para acceder a esta información que consideramos pública per se, por su naturaleza, vamos a discutir en la tarde en los grupos de discusión. Como les comenté hace un instante, hemos dispuesto que se conformen 5 grupos de discusión, los cuales estarán integrados voluntariamente por cada uno de ustedes en función de su interés en estos temas. Y estos grupos deben estar empezando a trabajar a partir de las 2 y cuánto de la tarde, 2 y cuarto, me parece, ¿no? 2 y cuarto, 2 y media, no estoy seguro, no tengo el programa en la mano. Pero en todo caso, después de lo más, ¿no? Vamos a almorzar con tranquilidad, para lo cual les agradeceré un cuarto para las 3. Muchas gracias, Adriana. Entonces tenemos más tiempo para el almuerzo y la digestión. Y el cafecito, como corresponde, para estar recargados para la tarde. Entonces, vamos a hacer un alto aquí, cerramos con esto la sesión de la mañana. Les agradeceré por favor trasladarse al primer piso del hotel, donde está dispuesto el comedor para que podamos almorzar juntos. Ha sido, creo, una muy buena mañana de trabajo. Y minutos antes de las 3:30 de adelante, estaremos seguramente buscando ubicarnos ya en este, vuelvan a este sector del hotel, porque esta zona estará ya dispuesta de una manera distinta, ya no en un formato de auditorio, sino en salas más pequeñas, efecto de poder reunirnos en los grupos de discusión. Ok, muchísimas gracias, cualquier duda que tengan, estamos para ayudarnos. Gracias.